Aleluya, aleluya. Alábale, alábale al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Cerca de 20 emisoras que nos están escuchando hoy día lunes en el culto de doctrina. Amén. Gloria al Señor para transmitir la palabra a Dios, para hacerles conocer al verdadero Dios, al que hace morir, el que hace vivir, el que hiere y el que sana, y no hay quien libre de su mano. Y Él tiene promesa para salvarnos, vida eterna a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Amén. De vida eterna. Aleluya. Y vamos a hacer una oración, levante su mano, vamos a hacer una oración por los candidatos al bautizo. Hoy día vamos a orar por los que se van a bautizar. El día lunes me olvidé, pero no hay problema, amén. Hoy día vamos a orar. Por tanto, usted ya está escrito y el que se ve escribir, escríbase. Porque el Señor muestra que va a haber un bautizo glorioso. El Señor muestra un bautizo glorioso. Tuve una revelación que había una fila cerca al río, larga así como de que allá. Después aparecen dos filas, después aparecen cuatro filas, después aparecen ocho filas y después se llenó toditito el lugar. Aleluya. Aleluya. Así estamos, así estamos. Vienen unos cuantos que se inscriben, después van a venir más. Lo que es de Dios se cumple, amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a orar, levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Para todos los que quieren ser salvos, porque aquí habla de salvación. Amén. No habla de exhortación, sino del amor que Dios tiene para la humanidad. Porque quiere salvarla. Dios ya preparó el camino, ya lo puso ante la humanidad, solamente que el hombre y la mujer debe de decidir qué camino tomar. Amén. Vamos a leer todos de pie. San Marcos, capítulo 16, versículo 14 adelante. Jesús comisiona a los apóstoles. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estos hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Oremos, levanten su mano para Dios, comienza a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salvar almas para el reino tuyo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Levanta discípulos, Señor. Levanta discípulos tuyos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Aleluya, aleluya. Gracias por las señales que tú te estás haciendo a través de la predicación del Evangelio en esta iglesia pentecostal a cosecha que tú revelaste, Señor, por el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te pido, Señor, que confirmes el bautismo el 11 de agosto, bautismo en las aguas en este lugar. Y también confirme el bautismo en Tumbes el 25 de, aleluya, agosto. Bautismo en las aguas en la región de Tumbes. Sí, Señor. Salva Tumbes, Señor. Salva todo el Perú. Salva todo el mundo, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oramos por todos los hombres, por los que están en inminencia, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres. Sí, Señor, confirma, Señor, en el nombre de Jesús, y reprendo demonios, reprendo toda oposición del diablo. Sal, demonio, salga, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Siéntense, siéntense. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna. Amén. Hay que congregarse por fe, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Aquí está la palabra de Dios para los que todavía no se han bautizado y quieren bautizarse, ¿ya? Gloria al Señor. Si es que quiere ser salvo, porque Dios no lo obliga, ni el pastor Córdoba tampoco. Dios deja al hombre a libre albedrío y él lo respeta ese libre albedrío. Al hombre le dice, de todo lo que te venga en gana para hacer, hazlo. Porque al infierno donde vas a ir, esas cosas no hay. Si el hombre hace de todo, puede hacerlo. ¿Ya? Puede hacerlo de todo. Pero Dios dice que, pues si al lugar donde va a ir no hay esas cosas. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El que quiere ser salvo debe decir como Pablo, me es lícito todo hacer, pero no me conviene. Porque si haces de todo, te vas al infierno. Deja de ser todo lo que tú quieres hacer y te frenas. Y deja de hacer lo malo, Dios te perdona y comienzas a caminar a la vida eterna. Y te preparas para bautizarte, así como dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Ese que se quiere bautizar, ese no hace de todo, sino hace lo que Dios le está diciendo en su palabra. De todo es, quiere decir, ¿qué hago yo de todo? Aunque no esté escrito en la palabra de Dios, que lo haga. Pero Dios me deja el libre albedrío. Aleluya. Quiero ser salvo. El Señor Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. En otras maneras, deje de pecar. Porque el pecado es el que te separa de la gloria de Dios. Es que Dios es tres veces santo. ¿Quién vive? Aquí la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, ya no se reunió con el mundo, sino solamente con sus discípulos. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto sentados. Aquí dice los 11. Pues la Biblia dice que Dios llamó a 12. Apóstoles son 12 solamente. Pero aquí habla de 11, ¿por qué? Porque uno ya lo había entregado al Señor y ya se había ahorcado, se había suicidado. Ese se llama Judas. Aleluya. Era discípulo del Señor Jesús y no se salvó. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor Jesús, será salvo, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que se convierta el Evangelio, Jesús le perdona y persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a su nombre. Entonces ya no habían 12, sino 11. El otro ya estaba en su lugar. Aleluya. Pero dudaban. Dudaban. Usted no dude. Crea la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso es. Y Él no se olvida. Nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida.
Aleluya. Ellos, Jesús varias veces les había dicho que él iba a morir, iba a padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Varias veces le decían a los 12 discípulos. Y a pesar de eso, cuando sucedió, no creían, algunos dudaban, y la duda es pecado. Pero Dios también es grande en misericordia, ¿ya? Aleluya. Usted cuando tenga duda, reconozca que está dudando y dígale al Señor, auméntame la fe. Amén. Es lo que hacían los discípulos. Señor, auméntanos la fe. Para no dudar, hay que tener fe. ¿Quién vive? A su nombre. Le reprochó su incredulidad. Aleluya. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya, por si acaso, cuando dice criatura, no es sinónimo de niño o de bebé. Criatura es lo que Dios ha creado. Dios creó al hombre. Eso se llama criatura. Dios lo creó al hombre. Y del hombre sacó a la mujer. Él es el que ha creado al hombre y a la mujer. Por eso dice criatura, él es el creador. Criatura no es bebé, también es criatura, pero es un bebé. Bebé es bebé. Y criaturas son las criaturas, hombres y mujeres, y se bautiza mayor de edad, porque Jesús se bautizó cuando era mayor de edad. No se bautizó cuando era niño. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Y le dijo, ir por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Asegure su salvación. Crea en el Señor Jesucristo. Acéptelo como su salvador. Apártese del pecado y bautícese. Una vez que se bautiza, pasa la cena. Al pasar la cena, come el cuerpo de Jesús, bebe la sangre de Jesús y permanece en él y él permanece en usted. Así de sencillo. ¿Quién vive? Y luego le dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay demonios. Los que engañan a la humanidad son los demonios. El hombre y la mujer actúan mal, siendo creación de Dios, a su imagen, actúa mal porque el demonio lo está engañando. Aleluya. Los hombres cargan ídolos, cargan imágenes, cuando Dios dice en su palabra, no te hagas imágenes. ¿Y por qué lo hace? Porque el demonio es el que se encarga en hacer desobedecer a Dios en su palabra. Es el demonio. Y el demonio no se le ve porque es un espíritu. Y la humanidad está arropada de demonios, los reyes, presidentes, gobernantes y toda la gente que está sin Jesucristo está poseída por demonios. Aleluya. El ladrón está poseído por demonio. El que hace lo malo está poseído por demonios. ¿Ya su nombre? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hay que echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Pero para eso hay que estar con Jesucristo, porque un demonio no puede echar a otro demonio. Aleluya, que vive. Tomarán, dice, cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También se hablarán nuevas lenguas. Las lenguas son los idiomas. Y los idiomas han aparecido por causa del pecado también. Usted lee Génesis capítulo 11, allí habla que la humanidad, la creación de Dios tenía un solo idioma. Y decidieron hacer una torre hasta el cielo. Y la hacían y la hacían. Y Dios dijo, para que no continúe haciendo eso, vamos a confundirles sus lenguas. Y de ahí es que aparece hablando uno chino, otro inglés, otro castellano, español, portugués, todos los idiomas que hay, quechua.
¿Para qué? Para que no se entiendan. Y como dejaron de entender, no sabía que hablaba el otro, no sabía que hablaba el otro. Dios mismo los confundió. Los idiomas son de Dios, que me ven. Aleluya. ¿Para qué? Para evitar que sigan pues haciendo una cosa que Dios no se agradaba. Gloria al Señor. Y de ahí vienen los idiomas. Y hay pues que hay países que habla un idioma, otro país habla otro idioma. En el Perú hay varios idiomas, muchísimos idiomas. Gloria al Señor. Hay quechua, hay marais y muchos otros idiomas. Gloria al Señor. Y así en cada país también hay idiomas. Cada país que usted va tiene su idioma. Va a Suiza, tiene su idioma suizo. Va a Italia, tiene su idioma italiano. Va a portugués, tiene su idioma portugués. ¿Quién vive? Y así sucesivamente, no hay un solo idioma, pero eso vino como castigo para confundirlos. Gloria al Señor. Y de allí, como no se entendieron, dice la Biblia, que ya se fueron cada uno por su lugar. Desde allí. Está en Génesis capítulo 11, de allí nacen las lenguas, o sea, los idiomas. Y aquí dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque Dios te puede hacer hablar con lenguas, porque las lenguas son de Dios. Usted ni siquiera habla inglés, pero estando en oración, Dios te puede dar ese don de hablar en inglés, sin que usted sepa hablar inglés. ¿Usted cree eso o no? Claro, acá no practicamos tanto eso porque no buscamos eso, sino son señales. Son señales. Ya. Tomarán en la mano mortífera. Tomarán cosas mortíferas en los años. Sí. Por causa del Evangelio te pueden dar veneno. Pero usted con la oración le dice, Señor, santifica y Dios lo va a santificar. Aleluya, quien vive. No esté tocando a las personas, déjela tranquila. No está durmiendo, está. Póngase acá en su sitio. Escuche la palabra de Dios. Pues que a veces no. Uno habla y hacen lo al revés. ¿Por qué? Porque están pensando en el otro está mirando su vida y ya cree que está durmiendo. Gloria al Señor. Las colaboradoras tengan sabiduría. Lo lamento yo porque hay colaboradoras así que desagradan a Dios. Aleluya, que viven. Otras hacen las cosas alocadamente. No respetan al hermano, al hermano. Hay colaboradoras que a mí me dan quejas. Y ahí la colaboradora está metiéndose ahí, no sé para qué se mete. Que viven. Aleluya. Colaborador, sé colaborador. No colaboradora para que el pastor te esté exhortando. No. Usted sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Quién vive? Y ahora ya me sacó del camino de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Ahí lo dejamos, ¿sí? Porque colabora interrumpió. La colaboradora, que es el colaboradora, aleluya. Pero no sé colaboradora de quién es. ¿Quién vive? Aleluya. Un aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Colaborador tiene que ser sabio. Estamos hablando para Dios. Usted no puede estar caminando para entender. Distraes al otro. Yo siempre le digo, sepa lo que usted puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Ya? Sepa cómo es que colabora y cómo es que no está colaborando. Y a su nombre. Ya, entonces estamos hablando de qué? De las señales. Estas señales se irán, dice el Señor Jesucristo, a los que creen en el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, que es lo que hacemos acá. Luego, hablarán nuevas lenguas. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Qué más? Sanarán. Son señal. Hay cosas que así a lo lejos se puede cumplir, no en todos. No voy a creer que es señal para todos, ¿ya?
el milagro sí es señal para todos los que creen en él, porque eso lo hace Dios. El que tome cosa mortífera no le haga nada, también lo hace Dios, porque en la oración Dios quita el veneno. Que usted agarre un animal, por ejemplo una víbora venenosa, esa te va a picar, pero no te hace mal. Tampoco te hace, tiene veneno, pero Dios le quita el veneno. A Pablo, cuando estaba en Malta, lo estaba llevando preso y se malogró el barco, bajaron por ahí en una selva y los pobres por ahí sabían que habían animales venenosos, y Pablo, por agarrar leña para hacer una fogata, agarró una víbora con la mano, y los que vivían por ahí sabían que esa víbora era mortal. Inmediatamente te picaba, en ese mismo instante morías. Ya, entonces Pablo agarró la serpiente y los moradores de por ahí miraron eso, y ellos como vieron que a Pablo no le pasó nada, dijeron: este no es un malhechor, porque a Pablo lo llevaban preso como malhechor por predicar el evangelio. ¿Qué me ven? Este no es un malhechor, dijeron los habitantes de ese lugar. Si este fuera un malhechor, ya la víbora ya lo hubiera matado ya, pues, porque ellos sabían que esa víbora inmediatamente picaba y mataba a la persona. Y Pablo la agarró con la mano y no le hizo nada. Aleluya. Y ahí se cumple lo que está escrito. ¿Me entiende? En esos tiempos también, de repente usted le pica una víbora, ya le picó, y es venenosa, pero usted ora o lo reprende en el nombre de Jesús, no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. Gloria a Dios, que vive a su nombre. Entonces tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Agarrarán con las manos serpientes venenosas, no le va a hacer daño. Son señales. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán también. ¿Se sanan los enfermos acá o no? Sí. Se sanan. Aleluya. ¿Quién vive? Ayer ha sido un día de campañas, muchas campañas ha habido, tremendos milagros en diferentes lugares. En Tumbes, personas enfermas, sanas y curadas. ¿Quién vive? Algunos tenían 15 años enfermos, unos andaban con bastones. Aleluya. Y comenzaron a caminar. No todos dieron testimonio, pero sí sabía yo que habían ido muchos enfermos y estaban sanos. Había un hombre que lo hacían caminar, camina más. Y siempre estaba bien delgadito, se veía que estaba muy enfermo. Y caminaba, pero no quiso dar testimonio, es cosa de cada uno. Aquí no se le obliga a nadie. ¿Quién viva? Pero yo sabía que se había sanado. Porque por algo, pues, la familia y el que le predica, el que le había orado, le decía que camine, y el hombre caminaba de acá para allá, de allá para acá. ¿Quién vive? Muchísimos milagros. En Chota también, una mujer que le llevaron, una jovencita con la pierna rota en un accidente, los huesos rotos, la canilla toda rota. La llevaron, le hizo oración el hombre de Dios y quedó sana y curada. Salió caminando. Es lo que hace Dios. Aleluya. Por eso que ayer el local se ha llenado milagros, bendiciones extraordinarias. Gloria al Señor. ¿Quién vive? También ha habido en Fereñafe campaña. También ha habido milagros. Aleluya. Y en diferentes lugares se ha hecho campañas, y Dios está haciendo grandes cosas a través de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Vamos ahora, para los que se van a bautizar, en Romanos capítulo 6. Gloria al Señor. Aleluya. Para que se van a bautizar, los que se van a bautizar también, para que se acuerden por qué se bautizó usted ya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Romanos capítulo 6, busque. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién sana?
A su nombre. A ver, los candidatos, sobre todo, escuchen bien. Y los que se bautizaron, escuchen bien por qué se bautizó usted. Y si no está así usted, arregle su vida, ¿ve? Porque hay algunos que se han bautizado, pero no saben ni a dónde están parados, ni en qué iglesia están. Cree que es una iglesia que usted se puede burlar del pastor y no le pasa nada. No, acá sí te va a pasar. Aleluya. Por eso la iglesia obedece al pastor. Gloria a Dios. Aquí ha sido una mujercilla, podríamos decir, porque eso dice la Biblia, mujercilla que no saben las cosas de Dios. Ha quedado disciplinada 4 años. ¿Por qué? Por burlarse las cosas de Dios. Por no tener entendimiento. Y ofendió a Dios y ofende al pastor también. Y ofende a la iglesia porque la hace quedar mal. En matrimonio se hace ensayo. Cuando se van a casar, ¿para qué? Para que todo salga bien para la gloria de Dios. Porque las cosas de Dios hay que hacerlas bien, o mejor no las hago. Ya, entonces se ensayó, aleluya, y el día de la boda se para ahí con su mamá. En vez de pararse sola como había ensayado, ella llama por su propia cuenta a su mamá que la acompaña a pararse ahí para que reemplace al esposo. Entonces un matrimonio raro. Aleluya. Uno de los padres que debía ser padre y madre son dos madres, ¿sabía? No tenía padre, bueno, no hay problema, pero no podía ponerse una mujer porque la otra mujer no es el padre. ¿Quién vive? Aleluya. Y por esa causa quedó disciplinada. Y ella dice que no es así, que no le han dicho. Después también su hija, que en vez de agarrarse del brazo del que le llevaba, ya ella llevaba al que le llevaba del brazo. La novia había puesto su brazo acá y el que le llevaba su brazo acá como si fuera la novia. ¿Quién vive? Un matrimonio horrible salió, para vergüenza de nosotros. Porque ahí quedamos mal nosotros. Pues. ¿Y quién hace quedar mal? La mujercilla. Pues. No sabe dónde está, no respeta las cosas de Dios, no respeta al pastor, no lo respeta a Dios. Y encima miente. Yo le dije, también la novia le ha agarrado mal del brazo. No, pastor, yo tengo 2 fotos acá, se las voy a enseñar. Oye, mentirosa del diablo, 2 años más te pongo por mentirosa. Porque le había puesto 2 años por haber hecho eso de pararse con su mamá sin que nadie le haya dicho. Ya, 2 años. Y 2 años más por mentir que no es así. Yo le saqué la foto clarita. Ahí está la foto, que la novia va acá y el que está el apoderado. Va como si fuera la novia. Un matrimonio raro, ¿quién vive? Y ante los ojos de los demás quedamos mal, pensarán que no les hemos ensayado o que somos desordenados. Eso no es ni en la iglesia católica. La iglesia católica respetan al cura, ¿o no? Ellos respetan al cura. Pero acá no respetan al pastor. Algunos se van a inscribirse en la municipalidad sin avisar al pastor. Aleluya. Anteayer, no sé cuándo, viene un día con el pastor para el 22, ya separé la fecha en el alcalde para casarnos. ¿Y con quién hablaste? Habló con la novia, dice que habló con la mamá de la novia, pero el pastor no le ha hablado. Pues. El 22 yo no voy a estar acá, el 22 voy a estar por allá. Aleluya, ¿quién vive? Tiene que coordinar con el pastor para que el pastor le dé la fecha positiva o negativa, o la puede cambiar, ¿quién vive? Y encima diácono, aleluya. Y encima diácono. Gloria al Señor. A mí me da pena. Me da pena de la que se va a casar porque no sabe ni con quién se va a casar. Aleluya.
hay que saber, pues, la persona quiere su salvación, sepa con quién se va a casar, conozca. Gloria al Señor. Para casarse no hay que casarse porque yo quiero casarme y el otro es diácono y como es diácono, se, ya, no, hay diáconos que un miembro es mejor que el diácono. ¿Quién me ve? No todos, por supuesto. Hay diáconos que sí son verdaderamente, merecen ser diáconos. Pero hay diáconos que no merecen ni ser miembros siquiera. Así de sencillo. Así de sencillo. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Eso no quiere decir que sacando más en Panamá, toditito los diáconos. Toditito los diáconos. Poseídos por demonios. Yo lo llamé adelante. Y yo le dije, me he enterado que ustedes hacían bajar a los pastores que venían de otros países llorando. Ahora ustedes son los que van a llorar. Me miraban así como toro bravo, la cabeza agacha, pero con la mirada como un toro bravo que lo están enyugando. Y yo le decía, parecen toros bravos, ¿no? Ahora los que van a llorar son ustedes. Si yo hubiera sido pastor aquí desde antes, ustedes no hubieran sido ni miembros. Con eso ya les digo todo. Hay que decir la verdad, pues. Ni miembros hubieran sido ustedes. Aleluya. Diácono tiene que ser diácono conforme a la Biblia, pues. El diácono es irreprensible. Aleluya. ¿Quién vive? El diácono no tiene que el pastor que está lo reprendiendo, nada. Porque la Biblia dice que es irreprensible. Y si es irreprensible, sigue con su diaconado. No es irreprensible, ahí quedó. Así de sencillo. ¿Quién vive? Ya. Ya, porque el diácono lo pone el pastor. Pues, y el pastor va a dar cuenta. Y ya. Y a mí me pone Dios. Yo dependo de Dios. Y yo voy a dar cuenta a Dios. ¿Quién vive? Eso es lo que decía Pablo. Cada ministro es puesto de parte de Dios y es a Dios a quien le vamos a dar cuenta. Y no juzgue nadie a nadie, dice antes de tiempo. Yo no juzgo a nadie, sino que estoy hablando, pues, que cuando fui a Panamá, todos los diáconos no sirvían ni para miembros siquiera. Pues cada diácono examínese cómo está, ¿ya? ¿Qué está haciendo para Dios? Aleluya, ¿quién vive? Vamos ahora a los que se van a bautizar. Ahora ya se va a desanimar de bautizarse, seguro. Esto está feo. ¿Quién vive? Pedro dijo, si es así, entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. En otras palabras, si caminamos con Dios, nos vamos a salvar, aunque seamos torpes, porque la Biblia dice que el que anda con el Señor Jesucristo en el camino de la santidad, por más torpe que sea, no se va a perder. Ahí tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro era más torpe, pero ahí estaba. Ahí estaba. Aleluya. ¿Quién vive? Y finalmente se salvó. Vamos a ver los que se van a bautizar ya. Romanos capítulo 6, versículo 1 adelante. Muertos al pecado. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Ahí está su signo de interrogación. Usted medite la palabra de Dios, no la lea por leerla. Aquí hay una pregunta. No es para leer la Biblia así por leer, no la vas a entender. Pablo se hace una pregunta, a los que se van a bautizar o los que se bautizaron. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aleluya. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo morimos en el pecado? Cuando aceptamos a Cristo, Él nos perdona para morir en el pecado. Así como un grano de maíz se siembra y para que salga la nueva criatura y dé nuevo fruto, el maíz tiene que morir. Así también la persona que acepta a Jesucristo tiene que morir. En los tiempos que vivía en su ignorancia, haciendo de todo lo que querían.
viene a Jesucristo que lo llamó, y así como Él es santo, nosotros también tenemos que vivir en santidad. Así como el que os llamó es santo, sé vosotros santos en toda manera de vivir, dice Pablo. Veste Pedro, Pablo también, por supuesto, que me ve. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Estamos muertos al pecado. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Quién vive? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, está hablando del bautizo, ya están bautizados? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, cuántos han sido bautizados acá en la iglesia de la cosecha? Levanta la mano. Ya, y los que no han sido bautizados se van a bautizar el 11 de agosto. Ya. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay que andar en una vida nueva. Nueva no de cara, que usted va a andar compungido, no, no, no. Usted puede andar con su cara tal como es, no. Las obras, esa tiene que cambiarlas. Las obras malas, dejarlas como basura y tomar todo lo que son las obras buenas. ¿Quién vive? Aleluya. Porque hay algunos que piensan que para ser buen cristiano hay que andar con la cara bien compungida. Aleluya. No, al menos yo no hablo con la cara compungida. Elías no hablaba, no andaba con la cara compungida. Él se burlaba de los falsos profetas. Aleluya, que me ven. Y le decía la verdad, y la verdad os hará libre. Aleluya. Cristiano no es para que cambie su cara de andar compungido, no. Usted puede vivir igualito. Lo que tiene que hacer es cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, dejar los malos pensamientos y pensar conforme la palabra de Dios. En esto pensar, dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo que es bueno, en eso pensar. Dejar ya los pensamientos malos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en el bautismo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más en el pecado. Pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, que es al que le pertenece el pecado, a la potestad de Dios, y Dios es santo. Tenemos que andar como hombre y mujer santos. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Seguimos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine vuestro pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no more pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Hay muchos aleluyas acá, gracias a Dios, que por ahí no estamos mal, mal no estamos. Gloria al Señor. Por ahí muchas aleluyas que predican, incluso se llaman pastoras, y están con pantalón, están con la boca pintada, están con aretes, están con cadenas en su cuello, collares. Aleluya.
porque no toman en cuenta este versículo. Ahora, Señor, aquí dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí le hablamos lo que dice en Deuteronomio 22:5. A ver, abra su Biblia. Bien, bien. Y para que escuchen los oyentes, lo que predicamos está en la Biblia. Por ahí el hermano va, uno va a leer por ahí y el hermano va a poner a pasar el micro. A ver. Aleluya. Ahí hay uno. Corre, 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 pues. Aleluya. Oye, aquí es como el ejército. Sí, el ejército tiene que andar corriendo. Aleluya. A ver qué dice Deuteronomio 22:5. Dice la palabra de Dios: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Amén. Escuchen, escuchen, oyentes. No vestirá la mujer ropa de hombre. La ropa del hombre es el pantalón, la casaca, el saco de hombre. Ya, la mujer no es hombre, la mujer es mujer. Aleluya. Mujer que se pone el pantalón ofende a Dios y ofende a su mismo cuerpo. Aleluya. Y el que la ve, que conoce la Biblia, va a saber que usted es una mujer insensata, una mujer ignorante. ¿Ignorante de qué? De las cosas de Dios. Aleluya. Mujer que se pone pantalón es una mujer que ignora las cosas de Dios, ignorante. Mujer que escucha y cambia su manera de vivir, diga lo que diga el diablo o su vecina o su alcahuete, usted se cambia su manera de vestir. Porque yo mejor obedezco a Dios antes que a los hombres, antes que a la moda, antes que al pecado, antes que al diablo. ¿Quién vive? Aleluya. La mujer no vestirá. Mujer, para ser miembro de esta iglesia, las hermanas deben de deshacerse del pantalón, no guardarlo, sino botarlo o quemarlo. Y en eso, al menos los que pasan cena, si vienen con falda, y yo creo que caminan así con su falda. A los miembros de esta iglesia lo conocen por su vestimenta. Ahí está ahí una de la iglesia La Cosecha. Aleluya, ¿quién vive? A Elías lo conocían por su vestimenta. Por eso sabían que era hombre de Dios, ¿no? Por su vestimenta se conoce. Ya. O sea, nosotros nos conocen por la vestimenta. Escuchen lo que dice Deuteronomio 22:5 y hablen eso. Pastores dan un discurso así fuera de la Biblia, pero no meditan en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay que hablar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a su nombre. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo es mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aleluya. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarse vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Quién vive? Eso dice la Biblia. Hay mujeres que predican que son pastoras, aleluya, o son esposas de pastoras. Algunos andan con el cabello que parece hombre, aleluya. Y otras andan pintadas. ¿Y de quién la pintura? De una prostituta. ¿Y cómo una prostituta puede estar predicando? Aleluya. Ahora su Biblia. ¿Ahora dónde? Primera de Reyes, capítulo 9, creo que está. Habla de Jezabel. Allí habla de Jezabel. Y hay muchas Jezabeles que están en el púlpito. Y se dice ser pastoras. Y la Biblia no habla de pastoras. Habla de hombres, pastores. Y a su nombre. Aleluya.
¿Quién vive? A su nombre. ¿A dónde está? Donde dice Jezabel. A ver, alguien que me ayude por ahí. Ah. Segunda Reyes. Ahí estoy hablando de primera, ¿no? Yo me olvido, pues soy. ¿Qué hacemos? Segunda Reyes, capítulo 9. Ya. Aquí es una historia bien emocionante para hablar, ¿ah? ¿Eh? Aleluya. Cuando pongo a hablar de eso, me demoro 2-3 horas y no termino. Aquí hay una historia bien grande. Por eso la palabra de Dios es para meditarla, pues. Usted lo que va a leer, no, lo va a leer, pero no sabe ni de qué se trata. Se va a enterar que la mujer, pues, no debe usar pinturas, todo eso. Pero hay otras cosas más acá profundas que usted no llega a saber. Usted va a saber cuando medite la palabra de Dios. Y la medita bien. Aleluya. A ver ya. ¿Quién va a leer en 2 Reyes capítulo 9? No. Sí, en el capítulo 9. Ya, en el capítulo 9 usted va a saber por qué fue ungido Jehú. Jehú no era rey. Ya, usted va a meditar ahí. Va a meditar cómo lo ungieron a Jehú. Ya. Jehú no era rey, era un príncipe. Y el príncipe no podía levantarse ni contra un rey, ni contra una esposa de rey. Pero Dios sabía hacer las cosas bien. Aleluya. Vamos directo al caso de Jezabel. Muerte de Jezabel. Del versículo 30. A ver quién lo puede leer. Hasta Gloria el versículo 37. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30. A ver, de nuevo. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30. Ya, a ver, vino diga. Después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Pastores, escuchen. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Ahí no va. ¿Ha escuchado? Jezabel era la esposa del rey Acá. El rey Acá ya había muerto. ¿Ya? Pero ella le sucedía como, o sea, por ser esposa del rey, ella tenía ese mismo título. ¿Ya? No es que estaba reinando, no. Pero tenía el título de rey, pues, y tenía el respeto del rey, los honores del rey, por si acaso. ¿Ya? Y cualquier inferior que vaya contra ella, era muerto. ¿Está escuchando? Era muerto. Y esta Jezabel era adúltera. Le gustaba tentar a los profetas de Dios, a los hombres de Dios. Usted no tiente a los hombres de Dios ya. Aleluya, respételo. Le gustaba tentar. Y una vez que él los hacía adulterar, los amenazaba: o te vuelves profeta de Baal, o te acuso al rey. Si lo acusaba el rey, era hombre muerto. Entonces, por eso que esos profetas, que eran 850, habían pasado por eso. El único profeta que no entró en eso fue Elías. Elías.
Elías no caía en ese fuego. ¿Quién vive? Entonces, esta Jezabel, ¿qué hacía? Escuche. Gloria al Señor. Vino pues Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hace la mujer que quiere adulterar. Y nosotros no aceptamos eso, ni Dios tampoco eso. Aquí las hermanas, para que sean miembros, no debe de ataviarse con pinturas, pintarse los ojos, teñirse el cabello. Aleluya. Porque eso es pecado, ¿verdad? O ponerse collares. Pero hay congregaciones que hay pastoras y las pastoras están pintadas y están con pantalón y dan mal ejemplo. Y hacen que los que quieren ser salvos, pues les crean a ellos y a nosotros nos hacen pasar como extremistas. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque le enseñamos a la gente que no use pues atavíos, porque la Biblia condena. Y eso lo utilizan las prostitutas. Aleluya. Y una que dice ser pastora y está pintada, ¿qué cosa es? Una prostituta predicando. Aleluya. ¿Usted cree que Dios va a estar con esa prostituta? No, habla de Dios de boca, pero en la presencia de Dios es una hipócrita. Yo todavía, porque toma el nombre de Dios en vano. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces eso es lo que hacía. Y aquí ella sabía que Jesús era príncipe. ¿Ya? Jehú era príncipe. Y lo tienta. Hipócritamente. Le fue bien a Zimri, que mató a su señor. Le hace una pregunta. ¿Qué había pasado con Zimri? Usted lee, lo medita. Zimri se levantó contra un rey. ¿Ya? Y lo mataron inmediatamente. Y Jezabel lo sabía. Jehú también lo sabía. En otras palabras, está diciendo: si tú me atacas a mí, no te va a ir bien. Porque tú eres príncipe. Yo soy la esposa del rey. Así está diciendo. Pero también le está tentando carnalmente, porque esa conversación no es para amenazarlo nada, sino para ver si cae también la tentación. Así es, así. La adúltera es así. Pues. Aleluya. Come, limpia su boca y dice: nada he hecho. Aleluya. Entonces, ahí le está entrando en una conversación, pero de paso está matando dos pájaros de un tiro la Jezabel. Primero le amenaza y le pone ejemplo que a Zimri no le fue bien de atentar contra su señor. Lo mató, el Zimri lo mató. No le fue bien porque también lo mataron. Le fue bien a Zimri que mató a su señor, le dice. ¿Y qué te importa a ti? Aleluya. Pues a veces yo le digo así, ¿qué te importa a ti? Pero ese es el principio de la conversación, porque ella está iniciándole una conversación, como quien diciendo: mira, acá estoy, mira, estoy bien hermosa, bien pintada. Aleluya, ¿quién vive? Se había pintado, sabía que Jehú iba a pasar por ahí. Ella sabía el tránsito, así como usted también sabe por dónde se ve el pastor, así también sabían. ¿Quién vive? Aleluya. Que a muchos les gusta saber dónde está el pastor. ¿Qué le interesa a usted dónde está el pastor? ¿Quién vive? A muchos les interesa dónde está el pastor. Diga: ¿dónde está Cristo Jesús? Aleluya, él no falla. Pastor puede fallar, ¿quién vive? No pregunte por los hombres de Dios qué hacen, ¿no? Pregúntese usted mismo qué hago yo. A mí no me gusta eso, que estén en ese pendiente, ¿no? Pastor, pues lo estimamos mucho, que no queremos que se mueran. Ya, pues si me muero, porque Dios quiere que me muera, ¿quién vive? Aleluya. Ya, entonces eso hizo Jezabel. Sabía que Jehú venía, ya lo estaba espiando ya. Estaba cuidada por dos o tres eunucos, porque una reina paraba así, pues. Eunuco quiere decir que no puede tener relaciones con una mujer. Y para eso, ponían esas personas para que cuide a la reina y no la estén tentando.
pero la reina era una pues prostituta. Aleluya, estaban gastando pólvora engañidazo. Ya entonces se asomó por la ventana y le dice a Jehú: ¿le fue bien a Zimri que mató a su señor? Lógico, no le fue bien porque lo mataron. Eso está ahí en la Biblia. ¿Ya? Entonces, Jehú no le interesó nada de lo que le dijo, ni le dio respuesta. ¿Quién está ahí conmigo? Aparecieron dos o tres eunucos. Arrójenla a esa maldita. ¿Y por qué tenía esa autoridad de decir que la arrojen a esa maldita? Porque ya era rey. Ya era rey. Y a él no le podían hacer nada. Y Dios lo había levantado para que extermine toda la casa de acá. A todos los maten. Para eso lo había ungido como rey. Aleluya. Esa orden tenía Jehú. Ya. ¿Le fue bien a Zimri que mató al Señor? Jehú no le contesta sí ni no. ¿Quién está conmigo? Preguntó. Aleluya. Aparecieron dos o tres eunucos. Arrójenla a esa maldita de ahí. Y la arrojaron. Y la pisoteó con el caballo y la mató. ¿Y qué más hizo Jehú? A ver, ¿quién entendió? Después que la mató, ¿qué hizo? Ah, se va a comer. Oye, habla fuerte, pues. Oye, soldado, se va a comer. Se fue a comer. A comer se fue. Y comió, después se acordó que la había matado. Le dice: vaya, entiérrenla, pues, esa mujer de rey. Y cuando salen para enterrarla, ya no había el cuerpo, sino una calavera nada más. Y ese cuerpo que está en toda la tierra, por eso que hay prostitución, por eso que hay este adulterio. Pues. Usted lee Apocalipsis capítulo 3, ahí habla de Jezabel, que profetiza y seduce a los siervos de Dios y los hace pecar. ¿Quién vive? Ese demonio está, pues. Ese demonio está. Usted quiere hacer pecar a un siervo de Dios siendo una mujer casada, olvídese usted, tiene ese espíritu de Jezabel y repréndalo. Repréndalo, ¿ya? Nada, que mi esposo no me da hijos y voy a tomar otro hombre, no, porque es el diablo le pone. Aquí hay una mujercilla que era del coro de señoras, la jefa, como no le daba hijos a su esposo, lo abandonó, se fue con otro hombre, no sé si tendrá hijos o no, que me... Se fue con el pretexto que su esposo no le daba hijos. Aleluya, ¿quién vive? El diablo te pone cualquier cosa. Para eso usted tiene que tener el ejemplo de Sara. Sara no tenía hijos y respetaba a su esposo. Y le decía: mi señor, ¿quién vive? Aleluya. Entonces es lo que pasó con Jezabel, pues. Y hay predicadoras que se llaman pastoras de otras iglesias que permiten el pantalón, que ande los que están ahí, así, no le enseña pues las cosas santas de Dios. Aleluya. Y hay pastoras que hablan y predican, ¿eh? Predican. Aleluya. Y te sacan la Biblia, pero nunca te hablan de estas cosas. La Biblia es para predicarla toda, no lo que a mí me conviene. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces acá hay una enseñanza grande. Usted lea, a ver qué pasó con Zimri, lea, porque aquí está. ¿Y por qué Jezabel se equivocó? Ella se equivocó y Dios mismo permitió que se equivoque. ¿Por qué se equivocó? Porque ella no sabía que a Jehú lo habían ungido como rey. Dios manda a un profeta que lo unja, pero en secreto. Aleluya, ¿quién vive? Ya, en secreto para que caigan las personas. Si Jezabel sabía que ya era rey Jehú, no le iba a tentar allí. Allí no lo tentaba. Pues Jezabel sabía. Rey es rey. Igual que el pastor es pastor también. Y no debe pasar usted por encima del pastor. ¿Quién vive? Acá hay personas que no respetan al pastor. O como el pastor es joven, aleluya, no lo respetan.
Y Pablo, ¿qué dice de Timoteo? Que nadie menosprecie tu juventud. Usted ve un pastor joven, no lo menosprecie. Respételo, como respetar a Dios. Porque con ese pastor joven está Dios. Aleluya, que me vean. No es que, bueno, ya el otro ya es de edad, tiene más conocimiento. No, el que tiene conocimiento de todo es Dios, ¿ya? Yo tengo un conocimiento, el otro pastor tiene otro conocimiento, el otro también tiene otro conocimiento, otros dones. Ya, pero ejercemos el ministerio de pastor. Aleluya, usted ejerce su ministerio de, no es ministerio, sino miembro, miembra, colaborador, colaboradora, diácono. Aleluya, y eso es lo que está pasando. Entonces, la pintura aquí en la iglesia pentecostal, la cosecha, no funciona. Amén. No te pongas, dice, pecado en tu cuerpo mortal. ¿Quién vive? Ahora vamos a pasar a dónde. A ver, vamos a ver. Y aquí terminamos. ¿A dónde vamos a pasar? La nueva vida en Cristo, en Efesios capítulo 4, versículo 17 delante. Abra su Biblia. La nueva vida en Cristo. Usted que está bautizado, sepa cuál es su manera de que debe vivir. Si es que no está viviendo así, ya, viva conforme la Biblia. Si está viviendo así, dele gracias a Dios. Aleluya. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. No critique al que no está andando así, sino exhórtelo, repréndalo, redarguye. Eso dice la Biblia, amén. Ya su nombre. Pero para que reprenda tiene que ser irreprensible. Pues. Si no es irreprensible, ¿cómo usted va a reprender? Pero la Biblia me dice. Pero también la Biblia dice, primero sácate la viga de tus ojos. ¿Dice así o no? Entonces yo me analizo, ¿cómo estoy? Si quiero reprender, tengo que analizarme. Pues. Si estoy igual o peor, mejor me quedo calladito. Así de sencillo. Estoy igual o peor, me quedo calladito. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya encontró? Vamos a ver la nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 17 adelante. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer actos con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Aleluya. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Airaos, pero no. El cristiano se puede airar. Ya, pero no peques. ¿Cuándo peca? Cuando se aira con alguien, luego le reclama y se pone a contender. Se pone a contender, ya pecó. Hay que soportarlo. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Usted está majando un clavo, ta, 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 y de repente se le salió del clavo y le cayó en el dedo.
usted se puede airar, pero no mencionar una palabra deshonesta. ¿Ya? Por ahí también, usted está majando un clavo, el clavo puede tastibillar y se da en el dedo, y usted lanza una palabra que no debe lanzar, porque eso hay en el mundo. Pero nosotros no hacemos eso. Lo soportamos todos por causa del Evangelio del Señor Jesús. ¿Quién vive? Aleluya. Porque algunos dicen, ay, 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 y lanzan una palabra grosera. Nosotros no hablamos palabras groseras. ¿Quién vive? Ni lugar al diablo. ¿Ya? Usted se airó. ¿Ya? ¿Y cómo le da lugar al diablo? Cuando usted se reconcilia con el Señor. Así de sencillo. Antes de acostarse, usted dobla sus rodillas y se acuerda que se airó y le pide al Señor perdón y se acuesta. Y ahí arregló todo. Y Satanás, que es el acusador, no te va a acusar porque ya usted cerró eso. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Usted no hace eso, le da lugar al diablo. Gloria al Señor. Airaos y no peques, ni le dé lugar al diablo. Antes que se oponga el sol, que dice Pablo, reconcíliate, man. Antes que el sol se oponga, antes que termine el día, te acuerdas que te airaste, dobla tus rodillas, le pides perdón al Señor, y allí ya no le das lugar al diablo. Así de sencillo. ¿Quién vive? No lo haces, le das lugar al diablo. Después vas a soñar como uno que ha contado un sueño. No es bonito, ¿ah? No es bonito. Pero si usted hace lo que la Biblia dice, por aquí está. Han contado un sueño, simplemente que la persona está en unas aguas y se queda medio paralizado ahí. El avisado va a venir el mal y se esconde, ¿ya? ¿Por qué todo ese sueño? Porque el diablo ya lo acusaba, por algo lo acusaba. Y ha pedido permiso. Y el diablo ya tiene planeado hacer algo con usted. Es miembro que tiene ese sueño. ¿Y qué debe hacer usted? Lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Escóndete, pídele perdón al Señor. Señor, si por algo el diablo te pide permiso, no le des permiso, Señor. A los apóstoles, ¿qué le dijo el Señor Jesús? ¿Sabes qué? Satanás me pidió permiso para zarandearlos como a trigo. ¿Ya? Pero nosotros, Dios nos habla por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende. ¿Ya? En esos tiempos estaba Cristo ahí personalmente, le dice, Satanás me pidió permiso. Este hermano que dice, ya Satanás le pidió permiso. Si usted se esconde, no pasa nada. O si pasa, no le va a hacer daño. Aleluya. Pero si usted no se esconde, va a recibir el daño. Porque la palabra de Dios se cumple. Esto es lo que soñé. Pero no se escondió, pues si se esconde ni se va a acordar del sueño, porque Dios lo va a guardar. Ya su nombre. Entonces aquí nos aconseja el apóstol Pablo que no vivamos como antes vivíamos en la ignorancia, sino como ahora somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Amén. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Aleluya. Vamos al reglamento. Vamos a hablar algo de la cena. A ver qué dice de la cena. Gloria al Señor. La cena del Señor. En la página 56, donde dice cena, responsabilidad. Lo leo en el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Cualquier obrero que se compromete a celebrar la cena y no se presenta será suspendido por 30 días. ¿Está escuchando? Ya que se promete hacer cena en un lugar, así como nosotros hacemos cena. Pero es irresponsable y ni se apareció para ir a hacer la cena. Ese obrero será suspendido durante ¿cuánto? 30 días.
salvo por causa de fuerza mayor. Pueden ser dos cosas. Una, que se enfermó. Otra, que el Señor le dijo que no vaya. Porque también el Señor le puede decir. Porque alguien quiere atentar contra usted. Y Dios lo conoce. Y te dice, no vayas a ese lugar. No vas. Eso ha pasado conmigo también. ¿Quién vive? ¿Ya? Por esos dos motivos, usted puede dejar de hacer la cena. Pero por un motivo que no haya motivo, y usted dijo que va a hacer cena, tiene que hacerla. ¿Entiende? Nosotros viajamos a diferentes lugares haciendo cena. Por ejemplo, este domingo voy a estar haciendo cena en Lima. Y ayer hice cena en Tumbes. Yo anuncié que iba a hacer cena en Tumbes. Ya llegaron los miembros, pasaron su cena, contentos y alegres. Y hay bastantes ecuatorianos, y los ecuatorianos me querían que vaya al Ecuador y forme una iglesia ahí, no sé cuánto, y me daban terreno, pero ya les dije lo que tienen que hacer. Para entrar al Ecuador, no es que yo entro con la iglesia como entro acá a cualquier paso, no. Hay que sacar autorización del gobierno. Entonces lo que tiene que hacer ahí el hermano que todavía no es bautizado, pero le gusta, pero viene no sé de dónde viene, y le gusta el evangelio, y le gusta la iglesia pentecostal de la cosecha, y ha donado un terreno, pero para ser iglesia pentecostal de la cosecha en el Ecuador, tiene que haber una directiva del Ecuador, así como acá hay directiva, que esta iglesia tiene su directiva. Aleluya, y somos peruanos todos. Entonces, la recomendación que le di es que se vaya a predicar por allí y se conviertan, y de ahí saca una directiva. Le toma su nombre, sus documentos, y con esos nombres y documentos se va a la autoridad, la inscribe, y de ahí saca su autorización. ¿Quién vive? Así de sencillo. Para dar las pautas a la iglesia, porque escribir una iglesia nadie puede, ni abogados, ni presidente, ni reyes, nada. Hay iglesias que tienen 60, 70 años, pero son clandestinas. Y anda buscando quién se le escriba, quién viva. Porque tiene que saber, pues. Tiene que saber cómo se escribe una iglesia. La iglesia no te escribe cualquiera. Habla de un abogado si puede escribirte una iglesia. Ah, te va a decir sí, no sé cuánto. No, la iglesia no se escribe así, puede escribir. Tiene que ver primero una directiva. Esa directiva tiene que ser del mismo país que viven. ¿Ya? Y de allí, con esa directiva, ya se va al registros públicos. La registra y entonces ya puede abrir la iglesia pentecostal la cosecha en el Ecuador. Se va a llamar la iglesia pentecostal la cosecha porque es unida a esta iglesia. ¿Ya? Que la dirija un ecuatoriano. Ahí puede ir ya un peruano predicando, no hay problema, pero ya está fundada. Pero para fundarla tienen que ser del mismo país los habitantes. ¿Quién viven? Cada país tiene su constitución, pues. Y aquí en el Perú igualito es. Aquí la única iglesia que estaba inscrita es la Dios Amor. Estaba escrita, ¿quién me ve? Pero está escrita en Brasil. Entonces, para venir acá, han tenido que hacer lo mismo que hicieron, que hicieron en Brasil, pues, formar una directiva. Y ya. A veces cuando viene iglesia de otro lugar, entonces se van buscando a hermanos de las iglesias y lo reúnen y le dicen, queremos formar una iglesia y queremos. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Y los hermanos, como no va a ser de la directiva, se van. Aleluya. Y forman la directiva, arman la iglesia. Es cuando ya sabes, si no sabes, no, los registros públicos no te va a dar así nomás, no. Te lo rechaza, te lo observa, te lo va a observar. Gloria al Señor. Por ejemplo, los nazarenos.
no sé cuántos años tienen, no pueden inscribir su iglesia todavía. Están buscando personas de esta iglesia para que se lo escriban. Aleluya. De esta iglesia están buscando abogados, porque hay abogados. Ya fue un abogado pastor, me llamó a la iglesia de Nazarenos y me ha dicho que yo soy de esta iglesia y que por favor quieren que le ayude a escribir su iglesia. Y lo otro lógico, dijo, yo no puedo hacerlo. ¿Quién vive? Porque tampoco puede hacerlo. Lo puede hacer, sí, pero tampoco le va a dar resultado. ¿Quién vive? Aleluya. Pero no sabe qué va a poner ahí, pues. No sabe. Que ahí, pues, quiero abrir una iglesia, no sé qué, para predicar la palabra de Dios. Así nomás no te acepta eso. ¿Quién vive? Hay requisitos que te piden. Por ejemplo, ¿con qué va a financiar la iglesia, la asociación? Con diezmos y ofrendas. ¿Qué beneficio tienen esas personas que van a su iglesia, que van a diezmar ofrendas? Milagros, sanidades, cambio de nuestra, ¿cómo se llama?, conducta. ¿Y eso es lo que hacemos acá o no? Claro. Las que venden comida están escritas. ¿Con qué la va a asustar? Con ofrendas y venta de comida. Por eso es que pueden vender. Ellos pueden vender porque están escritas así, no le dicen nada. Lo que le decimos somos nosotros, que la palabra de Dios dice que la iglesia no se come. Pero ellos lo siguen haciendo y la autoridad no le dice nada. ¿Por qué? Porque están escritos así. ¿Quién vive? Así de sencillo. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, vamos ahora al reglamento. Dice, cualquier obrero que se compromete a celebrar la cena y no se presenta será suspendido por 30 días, salvo por causa de fuerza mayor. Y los miembros podrán participar hasta dos veces al día de la Santa Cena, también los dirigentes, cuántas veces se celebre la Santa Cena, aleluya, durante el día, para evitar murmuraciones. Amén. ¿Está escuchando, sí? En una iglesia puede realizar hasta dos, hasta tres cenas. Depende del local. Acá estábamos haciendo dos veces, porque cantidad de gente, ya. Entonces, para no hacer dos veces, estamos en todos los lugares, porque antes no había lugares como Olmos, Motupe. Por ahí pasan cerca de 2,000 personas. Entonces, para evitar que aquí no entren, o evitar hacer dos cenas al día, se hace una sola cena, pero la cena se reparte allá también. Y si aquí se hicieran dos cenas o tres cenas, el que hace cena y el que quiere pasar cena puede pasar las tres cenas, no hay problema. ¿Qué me ven? ¿Está escuchando, sí? Para que nadie le diga, tú ya pasaste cena, ya ándate. No, yo no me voy. Aleluya. Pero está ya pasaste cena, pues yo puedo pasar nuevamente cena. Y no es malo, o si es malo, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Usted está en la casa de Dios y cada vez que está la cena, usted debe sentarse a comer la cena. ¿Quién vive? Ya, entonces, el ministerio está basado en Jeremías 48:10. Abra su Biblia en Jeremías 48. Jeremías 48:10. Dice así la palabra de Dios: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre de su espada. Aleluya. Jesús hizo maldito por nosotros. Él llevó todos nuestros pecados. ¿Ya? Aleluya. Todo el que está sin Jesucristo, que no entró en Jesucristo, es un maldito. Y los malditos se van al infierno. ¿Está escuchando?
Y cuando venimos a Cristo tenemos que tener cuidado cómo hacemos la obra de Dios. Aleluya. ¿Está escuchando? Sí. Tengo que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Hay hermanos que a mí me, como dije en el Nanza, que no hacen bien la obra de Dios, no sabe lo que hace. No sabe lo que sí puede hacer y que esas cosas no puede hacer. Aleluya. Hay que saber. Gloria al Señor. Aleluya. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. A Dios no lo vemos. Y como no lo vemos, hacemos la obra indolentemente. Como Dios no me está viendo. Dios te está viendo. Dios te tiene contado hasta los cabellos. La Biblia dice que no hay nada oculto que no lo esté mirando. Dios te está viendo. Si eres sincero con Él. De repente usted es sincero con el pastor y no sé qué. Aleluya. Y pastor, ¿dónde estabas? Pero no es sincero con Dios. Usted primero tiene que ser sincero con Dios. ¿Ya? Con los demás, ámelo como a usted mismo y punto. ¿Ya? Sea pastor, sea hermano, hermana, ámelo como a usted mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Pero la obra de Dios, usted no lo vea. Dios, hágalo bien, pensando qué cosa es lo que se agrada a Dios y qué cosa no se agrada. Y lo que no se agrada, no lo hago. Gloria al Señor, quien vive. Que el diablo te incite a hacer otra cosa, no lo haga. No lo haga. Porque el diablo te puede incitar en el pensamiento. Te cae juicio. Aleluya. El diablo te puede incitar. Haz esto, que esto está bien, tú eres colaborador, es obra. Ahí en el Coliseo, una obrera, una hermana ya de edad, quería sentarse abajo. No, acá no puede sentarse usted porque es miembro. Y la hermana, bueno, qué malo, tuvo que pararse, subirse arriba. Y una persona de edad. Aleluya. ¿Y quién le hizo? Una obrera. Pensando que está haciendo cosas buenas, pensando que está sirviendo al Señor, está haciendo indolentemente. Está haciendo la obra indolentemente. ¿Quién le mandó que haga eso? Esa que está suspendida 4 años, está haciendo la obra de Dios indolentemente. Así de sencillo. Yo no le corrijo, el Señor me va a corregir a mí. O la iglesia comienza a caerse. Es lo que el diablo quiere, pues. Es lo que el diablo quiere. Y para eso uno tiene que exhortar, tiene que ver, andar como sabio y no como necio. ¿Qué me ven? Yo siempre le digo, usted tiene que saber qué cosa es lo que sí puede hacer y qué cosa no puede hacer. Siempre les hablo eso. Hay cosas que uno no puede hacer, que le parecen bien, pero no se pueden hacer. No se debe de hacer. Y hay cosas que sí, sí puede hacer. Aleluya, ¿quién vive? Ya. Por eso hay que tener bastante cuidado. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. No se vaya al otro extremo. Ya su nombre. Seguimos. Otro pasaje. San Mateo 5:37. Aleluya, San Mateo 5:37. Gloria al Señor. Ya su nombre. ¿Qué nos dice San Mateo 5:37? Vamos a ver. Aleluya. Pero si ha vuelto a hablar sí, sí, no, no, porque lo demás de esto del mal procede. ¿Está así en su vida o no? Si a vuestro hablar sí, y tiene que ser sí. Y no, tiene que ser no. Porque lo demás del mal procede. ¿Quién vive?
Grabe si bien eso, ¿ya? Te dice, sí, debe de ser sí, pero voy a hacer cena. Se va a hacer cena. Otra cosa, siempre lo que usted diga, eso hágalo. Y cuando usted dice no, debe ser no. A Balán le dijo, no vayas a maldecir al pueblo. Y vuelve a orar cuando ya Dios le había dicho. Sí, ya Dios le había dicho. Y le fue mal, porque volvió a orar y escuchó una voz que le dijo, anda. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios, al que no cree a la verdad, Dios permite un espíritu engañoso para que crean a la mentira con tal de que sean condenados. Ahora sí, que viven. ¿Vuestro sirve de ser? Sí, vuestro no, no. Dios le dijo a Balán, no vayas. No voy. Que te llevo más presentes, más oro, más platas. No, no voy porque Jehová me ha dicho que no vaya. Pero como vio pues riqueza y Balán le gustaba la plata. Aleluya, ¿quién vive? A todos nos gusta la plata, a mí también. Ya no vaya a decir que yo no vaya a pensar que a mí no me gusta. Después me pongo a pensar, ¿yo qué hago con plata? Nada. Cuando me muera, ¿dónde voy a llevar la plata? No voy a llevar nada, ni la robo por uno. ¿Quién vive? Pero a Balán le gustaba la plata, ¿ya? Entonces vuelve a orar. Él no tenía que haber orado. Si ya Dios le dice, está considerando a Dios como si fuera un mentiroso. Aleluya. O como que se le puede manipular. A Dios no se le puede manipular. Aleluya. ¿Cómo el barro va a manipular al Creador? Pues eso en la oración en el Padre Nuestro que dice, Señor, hágase conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Hazte conforme a tu voluntad. ¿Quién vive? Ya, entonces Balán no creyó a la verdad. Y escucha una palabra que le dice, anda, cuando vuelve a orar. ¿Y por qué él vuelve a orar? Porque ya Dios sabía que este lo hacía por el presente, que no quería perderlo. ¿Quién vive? Aleluya. Y le fue mal. Le fue súper mal. Vuestro sí debe ser, sí, vuestro no debe ser. No, lo demás del mal procede. Aleluya. Otro pasaje. Hechos 6:2. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2. ¿Y qué pasó acá? En Hechos 6:2. Aleluya, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. ¿Hechos qué? Seguidos, dice así. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aleluya, ¿quién vive? No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a qué. Recién se dan cuenta. Hay algunos que nos damos cuenta tarde, ¿eh? Aquí se dieron cuenta, pero ya era tarde porque ya Dios había decidido perseguirlos, levantar a Saulo y a otros más para perseguirlos por la comida que vendían. No vendían, comían, eran buenos. Eran buena gente los apóstoles. Cantidad de ofrendas. La gente vendía casas, terrenos y ofrendaba viendo los milagros. Milagros se habían, porque son discípulos, son siervos de Dios. Estaban mal, pero ya les veía lo que Dios iba a hacer. Entonces ellos se dedicaban a repartir comida y habían dejado la predicación por causa de la comida. Su trabajo era de hacer mozos. Aleluya, que me digan. Aleluya. Usted predique la palabra de Dios primeramente, ¿ya? Es como si yo me pondría mi mandil por ahí y por aquí las hermanas con las ollas y que para que coman de no sé qué y las viudas están por atrás y casi no comen. Y reclamaron porque no les daban pues su ración. Gloria sea, ¿quién vive? Ya, entonces los apóstoles pues se dedicaban a otra cosa, a lo que Dios les había mandado, si Dios les había mandado que den comida.
¿Y por qué daban comida? Porque pensaban que dar comida era bueno. ¿Y de dónde sacaron eso? Porque Jesucristo multiplicó el pan. Una cosa es multiplicarlo cuando está uno en lugares lejos de la ciudad donde no hay comida. Para eso Dios multiplicó el pan, porque 3 días no habían comido esa gente por escuchar al Señor Jesús. Y ya se iban a ir. Y Jesús dice, para que no se vayan a desmayar en el camino, hay que darles de comer. Uno de los discípulos dice, pero Señor, ¿dónde van a comer si por aquí no hay nada? Entonces por ahí uno dijo, acá hay uno que tiene 2 peces y 5 panes, tráelos. Y los multiplicó. Pero allí los multiplicó, ellos no multiplicaban. Ellos lo que hacen era comprar comida, cocinar y repartirla. Y hubo una murmuración porque las viudas no eran bien atendidas. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor, me reclamaban. Y el comer en la casa de Dios es pecado terrible. Es un pecado horrible. ¿Ya? Entonces, ya, allí es donde deciden, pues, para seguir con sus ollas, su comida, repartiendo comida a la gente. Aleluya, porque eran buena gente. Yo no soy buena gente, por si acaso. Entonces, deciden llamar a 7 diáconos para que atiendan a las mesas. ¿Quién vive? Es lo que dice acá. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Pero ya habían estado haciéndolo, pues. Basta que lo hizo un día para que esté mal, pues. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo? Tiene el capítulo 6, ya la iglesia está creciendo. Ya, pero siempre que repartían el pan con las oraciones. Las cosas de Dios no se comparte con comida. La comida es en su casa cuando tiene hambre. Y no coma mucho, porque la Biblia dice, no seas glotón, sobre todo cuando sabes que Jesús va a venir. ¿Quién vive? Comer no es malo, pero comer mucho sí es malo. El que se fue dijo, comer para vivir y no vivir para comer. Aleluya. Comer para poder estar vivo. Pero no vivas para estar come y come y come y come. ¿Quién vive? Para ensayarnos en eso va a haber el mes de julio. Ayuno todo el mes. Amén. Esperamos que usted haya. A las 6 puede alimentarse, pero tampoco no coma mucho, mucho. ¿Quién vive? Y si quiere, coma. Nadie le dice que no coma. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ahí está. Usted también, no es justo que usted deje la palabra de Dios y se vaya a sus quehaceres, a sus placeres, o de repente estar como un brasileño que era pastor, era en una hamaca con sus jugos ahí a su lado y cantaba, aleluya. Trabajar, trabajar en la viña del Señor. Oye, hipócrita, pero si tú no estás trabajando en la viña del Señor, estás trabajando para tu barriga, para tu panza. Que me... Aleluya. Mire, pues, está ocioso, en vez de estar hablando la palabra de Dios para salvar al alma, está dándose en una hamaca, estaba ahí, y cantando. Trabajar, trabajar. Y estaba en la hamaca y con su mesa y con sus jugos. Aleluya, que bien. Gloria al Señor. Bueno, que quiere hacer eso, hágalo. Ya. El Señor te dice, tú eres un hipócrita. Gloria al Señor. Entonces, acá también se dedicaban a la comida. Cuando Dios no les había dicho eso, Dios le dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es lo que le dijo el Señor. Entonces nombraron a estos 7 para que atiendan a las mesas. Ahí está diciendo, atiendan a las viudas bien atendiditas. Aleluya, quien vive. Gloria al Señor. Buena gente, ¿no? ¿Sí o no? Buena gente. El diablo para engañar es diablo. El diablo es el que lo estaba engañando ahí a los apóstoles.
Aleluya. Siempre los engañaban. Nombraron un apóstol cuando un ministro no puede llamar a otro ministro. Pero lo hicieron. Nombraron a un apóstol para reemplazar a Judas. Y como Dios no les escuchó, porque ellos oraban. Y oraban, pero qué lindo, ¿eh? Señor, tú que conoces los corazones de los hombres. Aleluya. Claro que Dios conoce los corazones de los hombres. Pero no seas como el burro, como el caballo, si los ministros los nombra Dios, ¿ya? Los ministros los nombra Dios, no los nombra el ministro ni el apóstol, nadie. Los nombra Dios. Aún diáconos sí, porque aquí ellos nombraron diáconos. Acá hay diáconos también y Dios los utiliza, que viven. Pero así cometemos errores. Entonces eso pasaba con los discípulos. Imagínense eso pasa con los discípulos. Pero Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada. Por eso vino la persecución. La persecución no vino por gusto. Aquí también las hermanas, tengan cuidado. Tengan cuidado. Hay hermanas que no respetan colaboradoras, ¿ah? Me han dado una queja en Juan Fane que aquí una colaboradora está recogiendo ofrendas en lugar de las hermanas que... Pero luego había otro colaborador también recogiendo ofrendas a los hermanos y no había muchos hermanos. Y la colaboradora en vez de pedir a las hermanas, le pide a los hermanos donde estaba el colaborador. Y al colaborador lo deja de lado. ¿Quién vive? Aleluya. Lo dejó así pues, como dice pues... Stand-by, ¿por qué? Porque la colaboradora se metió ahí donde están los hombres a pedir así rapidito, como loca. Como loca. Aleluya. Hay que ser loco por Cristo y no loco por el diablo, por ese caso. ¿Qué me ven? Ya. Y el hermano que está pidiendo ofrenda lo deja en stand-by. Yo no pido porque eran pocos hermanos, porque la hermana se metió allí. Aleluya. Y siempre me dan quejas de la hermana. Mi esposa me dio quejas también. También me dio quejas. Que le dice, traiga la ofrenda que recogí para acá. No le hace caso. Y la otra hermana estaba ocupada y ella quería entregarle a la otra hermana y no a mi esposa. Y mi esposa le dice, hermana, páseme la alfolia acá. Nada. ¿A quién le sirve? Según su opinión, ¿a quién le está sirviendo? Ah, al diablo. Toda desobediencia es del diablo. ¿Quién vive? No sabe dónde está, pues. No sabe dónde está. No respeta a mi esposa, tampoco respeta a Dios. Y no respeta al pastor. Porque yo y mi esposa somos un solo cuerpo, por si acaso. ¿Ya? Al no respetar a mi esposa, no me está respetando a mí, pues. Aleluya. Así de sencillo. Pero el diablo no le deja pensar así, pues. Y hace cosas que no debe de hacer. Y a esta hermana preferible que es sentada y no colabore porque colabora mal. Ahora sí, no respeta a Dios. Ahí está el problema. ¿Quién vive? No respeta ni a los hermanos, se mete. Gloria al Señor. Aleluya. Hace lo que le da la gana, en otras palabras. Así no debe ser. El cristiano tiene que ser amable. La hermana también dice, pastor, vino y me quitó el alfolí. También les quita el alfolí. O sea, van a recibir el alfolí, ahí le dan el alfolí a alguien. Ella va atrásito, se lo quita así. Así se lo quita. Eso era un cristiano, una cristiana. Aleluya, ¿quién vive? ¿Qué podemos hacer con ese cristiano? Aleluya. Nada, porque está acá, pues. Y el Señor dice, el que a mí viene y no lo echo, fuera. Pero hay que decirle pues, que eso está mal. Que respete, que sea humilde, que considere a los demás como superiores a sí mismo. A respetar hombres y a mujeres. A veces va, le dan a una hermana el alfolí, ella viene atrás y se lo lleva. Se lo lleva.
Aleluya. Imagínense. Eso será respetar a los demás como superiores a uno mismo. Si ya le dio a alguien, yo me quedo tranquilo. Si no hay, ya no hay problema. Y si hay, pues me van a dar, pues hay que tener paciencia. Pues. Al colaborador no es para que sea loco o loca, no. Tiene que ser respetuoso, mansito y humilde de corazón. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor, bendice. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Exhórtanos, Señor, conforme tu voluntad. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por todos los hermanos, hermanas, miembros, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y reprendo demonios. Reprendo, Espíritu Santo. Sal, demonios. Salga, salga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Baje sus manos. Voy a hacer una oración de reconciliación para todos y los que vienen primera vez, quiere aceptar al Señor Jesucristo, acéptelo como Salvador, Él le va a perdonar sus pecados y prepárese para el bautismo. Amén. Y no permita que nadie le diga por qué te vas a bautizar. Usted tiene su, ¿cómo se llama? Su fe y usted tiene su personalidad. Nadie le puede ordenar a usted. Y usted tampoco puede ordenar a nadie, haz esto y no hagas esto, no. Hay que respetarse unos a otros, amén. Que la familia sea incrédula, no le guste, y yo qué culpa tengo que no te guste. No te gustan las cosas buenas, a mí ya no me gustan las cosas malas, porque escuché la palabra de Dios y ahora me voy a bautizar. Aleluya. Que entonces me voy, te dejo, ándate si quieres. Tú me dejas, pero Jesús no me va a dejar. Porque tú no me vas a salvar, amiguito, amiguita, que me ven. Ya va a ser una oración de reconciliación y los que quieran aceptar a Cristo también. Oyente, usted que nos escucha, quiere bautizarse el 11 de agosto, levanta tu mano allí, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra, alimenta mi alma. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.